Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en su programa Las Reporteras. En esta ocasión nos acompaña un abogado, un litigante de gran experiencia en el Estado. Él es Víctor León Rueda y, como comentábamos, tiene una vasta experiencia en el tema electoral. Es especialista en temas electorales y esta noche nos ha concedido un espacio en su agenda para poder hablar de un tema muy importante que pues está ya a la puerta de la esquina, que es las comicios del próximo, de junio próximo. Buenas noches, abogado. Buenas noches, un saludo a la jornada, especialmente a ti. Gracias por siempre acordarse de mí para este tipo de ejercicios en la nueva normalidad, a distancia, y con muchísimo gusto estamos para servirles. Muchas gracias, abogado. Pues desafortunadamente a las personas en general o al grueso de las personas a veces les importa poco, ¿no?, involucrarse en los temas electorales o en los temas que tienen que ver con gobierno, pero desafortunadamente pues eso nos cuesta mucho a los ciudadanos, ¿no?, de desatendernos o desentendernos de estos temas, pues nos cuesta mucho y lo vimos ahora en esta contingencia. En ese sentido, abogado, pues nosotros quisiéramos pedirle si nos pudiera hablar sobre este proceso electoral que estamos viviendo en el Estado y sobre una figura en particular para que todos podamos entenderla, ya que es la primera vez que en el Estado va a operar, que es el tema de la reelección. No sé si nos pudiera, por favor, explicar cuáles son los antecedentes de esta figura, cómo es que surge ahora en el Estado, por qué se va a aplicar por primera vez en el Estado. Por favor. Bueno, mira, esta es una reforma desde que ya tiene algunos años en la Constitución, si no lo recuerdo mal, en el 2014. Y pues bueno, para la elección hoy en Puebla, para alcaldes, diputados federales, desde luego a nivel federal para diputados federales, como bien lo dices, es la primera vez que va a operar el tema de la reelección. Y llama mucho la atención el tema de la separación del cargo o la renuncia, ¿verdad? Sí. En primer lugar, ahí yo te quiero decir que quien ya fue democráticamente electo no puede renunciar. Es decir, si fuiste elegido a través del voto, pues lo que haces es separarte del cargo. Entonces, primero, pues, no me gusta ser tan técnico para hablar, pero sí quiero hacer esa precisión. Hay que separarse del cargo, porque la renuncia no opera para ese tipo de cargos, ¿no?, democráticamente electos. Segundo lugar, aclararte que específicamente en el Estado de Puebla, el Congreso del Estado no legisló, Patricia, no legisló con cuántos días de anticipación se tenía que separar un servidor público democráticamente electo que buscara la reelección. Y ahí me gustaría hacer otra vez una distinción. Por ejemplo, el secretario de Administración del Ayuntamiento de Puebla, ¿no?, Leobardo Rodríguez. Así es. Es un servidor público que va por un cargo nuevo, va por su primera elección, y a él le aplica la separación de su cargo como servidor público 90 días antes del día de la elección. Pero te hablo, por ejemplo, de la presidenta de Puebla o de la presidenta de San Andrés Cholula. Si ellas dos buscan la reelección, la sala regional, como lo hemos venido escuchando, resolvió hace unas semanas que, ante la ausencia de legislación en Puebla, el Instituto Estatal Electoral no tiene una base legislativa para poderle exigir a quienes van por la reelección, y ya puse el ejemplo de estas dos alcaldesas, a que se separen del cargo. Porque son servidoras públicas, sí,
pero no van por un cargo de elección popular por primera vez, sino van en vía de reelección. Y para eso el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados del Estado de Puebla, no legisló al respecto. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Que todos los que vayan para reelección en Puebla, diputados locales, síndicos, regidores y presidentes municipales, están en la libre decisión de separarse o de no separarse del cargo. Y hacer como pasa en Estados Unidos, Pati. Sí. Tú ves a un presidente de Estados Unidos que busca siempre la reelección, porque siempre la buscan, y no se separan de sus funciones. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Hay quien está diciendo que por congruencia está separándose del cargo, que está pidiendo licencia para participar en el proceso electoral y, bueno, si ganan, pues ya regresan a su puesto y hacen efectiva esta reelección. Pero yo tengo una reflexión jurídica, política y de gobernabilidad, Pati. ¿Qué no será más irresponsable o más incongruente separarte del cargo y no concluir el cargo para el que democráticamente fuiste electo? ¿No propiciarás un tema de ingobernabilidad? ¿Un tema de toma de decisiones para quienes gobiernas? Entonces, es un tema delicado. Ha habido una inercia ahí, tal vez de los asesores políticos que tienen los que nos gobiernan, de sepárate del cargo y di que es por congruencia. Uh-huh, así es. Primero, decirte que no es por congruencia. O sea, primero decirte que, por ejemplo, ves algunos diputados que dicen, estoy buscando un cargo, diputados locales, estoy buscando un cargo para alcalde y por congruencia me separo. Uh-huh. Eso no es así, Pati. El que es diputado local y hoy busca un cargo para alcalde, va por un cargo nuevo. Ese no es por congruencia, ese se tiene que separar para cumplir un requisito electoral jurídico. Sí, porque ellos no se van a reelegir, ellos van por otra posición. Entonces, pero venden, por congruencia me separo. No, no es cierto. Te tienes que separar, si no, no puedes ir a buscar un cargo de elección popular, porque además de todo eres servidor público. Entonces, esa es una primera parte. Me tocaste otra parte relativa a cómo va a operar en Puebla. Así es. Bueno, en esto que nos comentaba usted, entonces, ahora en Puebla pueden reelegirse pueden buscar la reelección en este momento. Alcaldes, presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados locales y diputados federales. Es decir, nosotros vamos a poder ver en la boleta o quienes hayan votado hace 3 años por estos cargos, competir nuevamente por estos cargos. Serían las únicas figuras que pueden buscar la reelección. Es correcto. Vamos a poder ver de nuevo a las mismas figuras en la boleta del 2018 por los mismos cargos. Bajo la figura de la reelección que atinadamente dices, y yo veo el tema de la reelección como un buen ejercicio para ti. Mira, en 3 años te da tiempo de hacer muy poco. Te hablo desde lo jurídico, reglamentar, instruir, entonces el tema de la reelección, yo creo que sí es un efectivo ejercicio democrático, jurídico, insisto, de un Estado de Derecho, en el que a ti como ciudadano te permite premiar o castigar con tu voto la gestión de alguien. Porque imagínate a un alcalde
que trabajó de día y de noche, de lunes a lunes, que tuvo una organización, una coordinación, que vinculó perfectamente a los sectores sociales, etcétera, y que las cosas vayan muy bien, y que solamente le dura 3 años el cargo, y que realmente viene trabajando como se debe de hacer, que no ha robado. Entonces, ahí sí sería al revés, sí sería lamentable que porque el cargo dura 3 años para un ayuntamiento, no puedan a ese talento político o a ese talento gobernante pues darle la oportunidad de una continuidad. Yo considero que, aunque constitucionalmente se llama reelección, porque vas a una nueva elección y te reeligen si es que ganas, yo creo que tiene más que ver con una continuidad, Pati, con una continuidad. Y qué bueno que haya esa continuidad. Hemos visto universidades con rectores que se reeligen. Hay quien critica mucho eso, pero cuando uno voltea a ver que antes las aulas parecían cárcel juvenil, y que ahora está las mejores condiciones para que lleven a cabo los jóvenes de educación, dices, bueno, pues que se reelijan 10 veces, así si quieren. Lo mismo pasa, yo creo, que en el tema de alcaldes, de diputados. Hay diputados locales aquí en Puebla, espero no equivocarme, que no han subido una sola vez a tribuna, Pati. Sí, no se equivoca. Hay diputados locales que de veras no han presentado una iniciativa. Se han dedicado a medio, pues estudiar y analizar, pensar en su cómo van a votar, y ya. Unos van a las sesiones, otros ni van, procuran no tener faltas consecutivas, y les pasó de noche su trabajo legislativo. Pero hay otros que están activos, presentando iniciativas, van a entrevistas con medios de comunicación, se acercan otra vez al distrito por el que pidieron el voto. Yo conozco quien, además de estar en el curul, regresó a las calles a donde le dieron el voto, regresó a ver en qué podía gestionar, cómo podía ayudar. Entonces, cuando hay cargos así, que de veras el servicio público y legislativo en este caso lo vincula así, y está trabajando bien esa persona, y a lo mejor se le quedó atorada una reforma, ¿no? Me permito poner el ejemplo de Socorro Quesada, ¿no? Con algunas iniciativas de izquierda, cuando era impensable que pudieran pasar, y ahí se quedaron. Ahora han salido por ahí 2 temas que ella propuso hace ya años, y bueno, qué padre que salieron, pero por eso hablo de una continuidad, Pati, más que de una reelección. Entonces, pues bueno, yo creo que es un buen ejercicio. Hay que ver con buenos ojos, Pati, hay que llamar a la gente a que vote, que vayan, que sean responsables y que ejerzan su derecho al voto secreto, porque se legitima más una elección si hay un número mayor de participación. Pues las cosas van mejor siempre. Ahí no se va a poder hablar de es que lo escogió la minoría. No, pues legitimar a los que vamos a escoger. Y bueno, regresando a un punto jurídico, pues bueno, hay a quien no le gusta que los que van a la reelección no se separen del cargo, pero esto es responsabilidad única y absoluta del Congreso del Estado de Puebla, así con todas las letras. Usted, abogado, señala en esta parte precisamente que le parece un buen ejercicio, pero como también lo estaba comentando hace un momento, hay quienes lo han descalificado, entre ellos el propio gobernador, que ha en sus conferencias ha puesto en tela de juicio quienes se van a reelegir y continúan en el cargo porque se puede presumir pues uso de recursos públicos para promoverse. Desde su punto de vista, entonces, por un lado es un ejercicio adecuado, bueno, pero ¿cuáles son las fallas en la operatividad electoral en este primer ejercicio? ¿Cuáles serían estas
lagunas que hay o en las que se puede incurrir en algún delito o imperfecciones que va a tener esta figura en su primera, digamos que en su debut en este proceso electoral. Fíjate que acabas de tocar algo muy importante. Yo creo que el gobernador tiene la razón. Tiene la razón en el sentido de que si el elegido democráticamente busca reelegirse y por culpa del Congreso, que no legisló el tiempo en el que se deben de separar del cargo, que hubiera sido de 90 días, pero bueno, se aprovechan, ¿no? Se aprovechan para seguir en el cargo. Pues yo lo que te puedo decir, Pati, es que si tiene razón el gobernador, puede haber una inequidad. Ahora, para que haya una inequidad, pues requieren los demás actores políticos o los candidatos de los demás partidos denunciarlo. Y además de denunciarlo, probarlo. Hay que demostrarlo con pruebas. Eso, lejos de que sea fácil o difícil, pues es que habría que ver, Pati, habría que ver que primero se asignen las candidaturas, que de veras le toque a alguien la candidatura y que éste no se separe. No separándose, pues yo ponía un ejemplo en una entrevista, a ver cómo le van a hacer para ser de día alcaldes y de noche candidatos, o de día candidatos y por las noches autoridades. Entonces, sí puede haber inequidad, sí le doy la razón completamente al gobernador, pero también si el equipo jurídico de campaña del candidato hace una cuenta de Twitter como presidente municipal y la cuenta de Twitter como candidato, si separan las redes sociales, si a eventos oficiales van en vehículos, propiedad del ayuntamiento, pero a sus temas de campaña van en vehículos reportados a la unidad de fiscalización del INE, o sea, sí puedes, hay los instrumentos jurídicos, están los lineamientos del INE y del IE para respetar toda esa parte, Pati. Yo creo que más bien lo complicado es acostumbrarte a esas reglas. Creo que va a haber una cascada de denuncias. Yo estoy convencido de que los que no se separen van a cometer muchas violaciones a la normativa electoral, que, ojo, Pati, les puede costar el registro. O sea, puede llegar a haber diversos errores que te cueste la elección y que te bajen de la boleta una semana antes de la votación por las violaciones electorales. Ese es un tema muy delicado. Y creo abogado, que... perdón que lo interrumpa en esta parte tan importante, pero entonces eso es un escenario que usted prevé. Esto indudablemente podrá pasar. Veremos semanas antes, días antes de los registros, que las candidaturas se caigan por esta falta de regulación. Sí, Pati. Si el candidato de enfrente y su equipo jurídico saben plantear una buena impugnación electoral, si la fundan y la motivan en hechos muy concretos, y prueban lo que dicen con los actos de investigación que hace el INE o el IE, dependiendo qué candidatura sea, dependiendo qué tipo de queja sea, yo sí preveo, o sea, como si tuviera una bola aquí de cristal, que quien los abogados que impugnen bien, sí le van a pegar más de un susto a los demás, ¿no? Porque ¿quién está preparado para ti? Dime, ¿qué universidad o quién te pudo dar un curso ahorita rapidísimo para no violar la ley en materia de reelección? Pues nadie, realmente, todos van a empezar a aprender. Jurídicamente nadie, ningún despacho electoral está preparado para dividir con toda precisión el candidato del alcalde o el candidato del diputado local o del síndico del regidor. Y ahí pues se cometen muchos errores, a veces involuntarios, pero se cometen.
Si tienes enfrente un abogado, un despacho que sepa observar eso, yo creo que va a ser complicado el escenario para los candidatos. Por eso incluso yo mismo, Pati, le he dicho a algunos clientes que tengo de mi despacho electoral que se separen. Que se separen, porque y lo que yo he venido diciendo es que se separen un día antes de arrancar campaña, Pati. Ni 60, ni 90, ni no. Un día antes de arrancar campaña. ¿Por qué motivo? Porque a partir del día 1 de campaña ya pides el voto. Así. Entonces, ya indiscutiblemente subes, bajas, das entrevistas, vas con las personas. Entonces, poder separar tu función de servidor público, de alcalde o de lo que seas, de síndico municipal, de regidor, de tu función como candidato, va a ser muy, muy complicada. Entonces, ya me está sacando, Pati, una consulta gratis para todos, pero se deben separar un día antes de arrancar campaña para blindarse en la mayor medida posible y que eviten este tipo de errores que los puedan incluso bajar de la boleta. Okay. Abogado, tras este resolutivo del Tribunal Federal Electoral, en donde les permite no renunciar, no los obliga a renunciar, el IE, el Instituto Electoral Local, acató la medida y estableció unas nuevas medidas. ¿Usted considera que esas nuevas medidas, que pues entre lo principal era pues no promoverse en programas electorales, respetar horarios laborales, no sé si tenga yo, ignore alguna otra medida que usted considere que son suficientes para regular esto que usted mencionaba, a quienes no se van a separar del cargo, o la verdad es que son medidas pues endebles que pueden ser fácilmente violadas? Mira, dos cosas. Yo respeto mucho a Miguel Ángel Onofre del IE, le mando un saludo, pero esos lineamientos que sacaron, yo los rebauticé jurídicamente y los denominé pórtense bien. Es realmente una sugerencia, una llamada ahí como de atención, pero nada más. Y te voy a decir una cosa. Si era inconstitucional el término que el IE y que el Tribunal Estatal Electoral puso a las personas que fueran a la reelección, si era inconstitucional el término que les ponían para separarse del cargo, porque no había legislación, dime tú, Pati, ¿qué concluyes de unos lineamientos de pórtense bien si no hay legislación? Así es. Entonces, pues ya los emitieron, está bien, ¿no? Que les digan no hagan travesuras, pero realmente pues son lineamientos administrativos que no tienen una base legislativa. Entonces, si el Instituto Electoral, si el Tribunal imponen alguna sanción, alguna medida cautelar, qué sé yo, pues cualquier despacho le va a hacer así y se va a caer. Entonces, yo creo que aquí el trabajo es que termine esta elección, estar muy puntuales para que el Congreso ahora sí legisle, Pati, y entonces ya no dejen así sin indefensos al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal Electoral del Estado, sin base constitucional, que todo esté en ley, y de todas maneras habrá quien va a impugnar esa legislación. De hecho, abogado, tengo entendido, ya hay dos, no sé si esté yo en lo correcto, pero hace como 15 días ya había dos impugnaciones, no sé si al resolutivo del Tribunal Federal o a los lineamientos del IE, pero finalmente preguntarle si esto también es un obstáculo para que se desarrollen adecuadamente las bueno, primero se emitan las candidaturas o se asignan las candidaturas y después se desarrolle lo que falta del proceso electoral. No, no es obstáculo y no creo que perjudique, yo más bien creo que
En donde sí puede haber una cadena impugnativa es cuando yo denuncio al que se está reeligiendo porque hizo esto o hizo el otro, lo sancionan, el otro se defiende y entonces la sala regional termina diciendo, le impusieron una sanción que no estaba legislada. Eso es, eso es lo que inquieta, pero bueno, yo de todas maneras soy alguien que tiene mucho la cultura de la denuncia, entonces el mensaje que te dejo, Pati, es que denuncien, Pati, que se metan quejas y denuncias de cualquier cosa que les pudiera parecer violatoria de la normativa electoral, que de veras los partidos y sus representantes ante el Consejo, los candidatos, impugnen cosas, porque se depura nuestro sistema jurídico electoral, Pati. Se depura, se va puliendo. Cada vez que la sala superior o que la sala regional emite una resolución, se crea un precedente. Y eso nos ayuda a suplir, de alguna manera, la deficiencia legislativa, la omisión legislativa. Ya que no está en ley, bueno, pues, ¿qué dice la sala superior o la sala regional? Y eso nos sirve para poner reglas claras. Y eso solamente se va a lograr si hay la cultura de hacer la denuncia, como se ha hablado, ¿no? En la cultura de denunciar la violencia en la casa, ¿no? La violencia intrafamiliar y demás. Aquí lo mismo. Hay que denunciar, hay que meter quejas y denuncias para que eso nos permita a los poblanos que haya reglas claras para los candidatos que nosotros vamos a elegir, a la gente que nos va a gobernar. Abogado, y pues entonces a manera de cierre, yo rescataría primero este exhorto que usted hace a que los ciudadanos pues puedan responsabilizarse de quienes eligen emitiendo un voto, no responsabilizarse de las autoridades que tenemos a través del voto. Es un buen ejercicio, por otra parte, usted señalaba esta figura de la reelección para quienes hicieron un buen trabajo, para, digamos, que premiar a las autoridades que hayan hecho un buen trabajo previo. Esta, a luz de impugnaciones o de denuncias que puede haber por una mala legislación, ¿y cuál sería entonces el camino a seguir con estos antecedentes para próximos procesos electorales y, bueno, también en este mismo? Mira, para nuevos procesos electorales, primero que el Congreso haga su chamba y nos deje a los poblanos legislación muy puntual, no excesiva, siempre cuidando la proporcionalidad, para que ahora sí en el 24 tengamos reglas para la elección. Y en este proceso que todos vamos a aprender, denunciar todo lo que no nos... todo lo que creamos que está siendo violatorio, como dice el gobernador, ¿no? Va a haber inequidad si no se separan de sus cargos, va a haber uso de recursos públicos. Bueno, que se denuncie. Que se armen los expedientes, los procedimientos especiales, ordinarios, sancionadores, y que vengan las resoluciones, las sentencias que sancionen o que absuelvan, ¿verdad? Porque no todo lo que nos parezca violatorio se va a sancionar. Y yo creo que en una cascada de denuncias tendremos una cascada de sentencias de las salas regionales que nos pongan en orden jurídico a todos. Eso yo creo que es fundamental, Pati. Y de lo primero que decías a manera de cierre, pues sí, que la gente vaya a votar, que vote, que todos los ciudadanos nos debemos de involucrar en la vida política del Estado. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, a partir de que tenemos 18 años, adquirimos, creo yo, que más obligaciones que derechos, pero entre esas dos cosas está la obligación de ir a votar y el derecho a decidir. Entonces, pues ojalá que tu medio sirva de mandar este mensaje a la ciudadanía y pues que vote la gente, que se animen a votar y vamos a ver cómo se desarrolla esta elección. Gracias por la invitación, espero que no sea la última, y aquí estoy para servirles, para charlar las veces que ustedes quieran. Pues muchas gracias, abogado.
Le agradecemos al abogado Víctor León Rueda su tiempo, esta explicación que nos ha dado a la audiencia, a los amigos de la Jornada de Oriente, para entender más la figura de la reelección. Muchas gracias, abogado, y buenas noches para todos. Buenas tardes.